las tropas romanas vuelven a desfilar victoriosas por Lucus Augusti. Gente de todos los lugares y de todas las ciudades gozaron do Arde Lucus no ano da su estrella como festa de interés turístico nacional. Entre todos fuimos construyendo o Lugo actual, ¿no? Y por lo tanto creo que esta festa en la que rememora nuestro pasado, a que ponga en valor toda esa historia que tenemos, a que después del trabajo de 18 asociaciones que fan durante todo un año, conseguimos ser este año festa de interés turístico nacional. Os romanos desfilan por Lugo luego de asaltar o Monte Medulio, donde venceron a feroz resistencia dos castresos. Vamos perdiendo como siempre, pero bueno, estamos llegando a los romanos todo lo que podemos. Cada año la gente va más duro porque cada año intentan frenarnos más. Cada año entreganse más, se nos igual. En esta campaña, en Lucus Augusti, llevamos 4 años. Multitud de personas, castrechos y romanos, lucenses y turistas, deronse cita un año más en la primera ciudad fundada en Galicia. Es una fiesta que lo vive todo, parece que lo vive toda la gente, se disfraza. Se ve, aprendes algo de historia, igual para los niños, y me divierto. Esa participación que hacéis, esa divulgación que hacéis de todo ello, y lo que es la amplitud y cada vez mayor aceptación que tiene todo esto, me siento orgulloso de ello. Guarde Lucus llegó a ser o que es por la su gran implicación social. A festa, el froito do trabajo de 18 asociaciones que colaboran con concello. También votan un amán a Deputación y a Fundación TIC, que adicó una amplia cobertura a festa. Como no, la Deputación tiene que colaborar, colabora con eventos como este, que además tiene una reversión inmediata y un impacto en la economía local, en la economía de la provincia, que siempre da un resultado positivo. Por eso colaboramos y seguiremos colaborando con esta festa, que además este año se estrena como Festa de Interés Turístico Nacional. Durante 3 días, todo Lugo lembró a su historia. Hubo más de 300 actividades en las que participaron 44 asociaciones llegadas de toda España y algunas mesmo de Italia o Rumanía. A fuerza do Arde Lucus es tal que hay quien apón por diante do San Froilán. Prefiero mejor esta fiesta que con San Froilán. Para mí, vale, no sé, bueno. ¿Por qué? No sé, está más gente, más... otro ambiente, otra cosa. Os romanos conquistaron Lugo para o imperio. Este acuerdo será somente hasta el próximo solsticio. O acuerdo que íbamos a asignar permite que sigamos conviviendo en paz. Ahora a cidade márcase nuevos retos. Un distintivo que conseguimos en tan solo 16 años de vida, que creo que muy pocas asociaciones pueden falar que en 16 años de vida tenían ya o distintivo de interés turístico galego y de interés turístico nacional. Trabajaremos ahora a reo para conseguir o internacional. El Lucus Augusti sigue a aprender do seu pasado.